Durante mucho tiempo nosotros escuchábamos lo que significaba la Loma, Cabal y la falta de interconexión que había con la ciudad. Y eso con esta obra cambia. Una obra esperada por 30, 40 años. Y hoy la situación ha cambiado. Fíjense que en la calle principal de Las Lomas hay una feria. Cuando nosotros hablamos de integrar en todos los sentidos, porque esta calle les va a permitir llegar a las escuelas, llegar a sus trabajos, ir a estudiar. Digo, esto significa mucho para ellos, más allá que el asfalto, mucho más allá de lo que significa la obra, más allá que no se van a inundar. Es una conexión directa con la creación de ciudadanía también. El Estado tiene que estar ahí, no hay otro Estado, digo, y el Estado tiene que estar con los que más lo necesitan y apoyar a aquellos que también ayudan al Estado. El Estado tiene que tener los brazos muy largos para poder llegar a todos. A veces no se puede, hay que empezar por un lugar. Por este lugar era imprescindible, había que empezar. Los emprendedores han llegado a vender sus productos en el mismo barrio. Nunca había sucedido. Hoy los vecinos están pidiendo otra vez este barrio abierto. Las Lomas, barrio abierto, era impensado. Bueno, se logró. Qué muy emocionados todos los vecinos, porque bueno, estas son de las obras que venimos trabajando con ellos, con los vecinos desde hace mucho tiempo, dialogando, planificando, y que hoy esto sea una realidad realmente es una alegría inmensa, porque yo siempre recuerdo las veces que he venido a Las Lomas, los vecinos te reclamaban en la calle de ingreso para llegar hasta la avenida, ¿no? Y realmente los días de lluvia se complicaba demasiado, y bueno, y ahora valorar este ingreso al barrio es realmente una transformación enorme, son de las obras que dignifican a los vecinos, a las vecinas, y nos han brindado muchísimo afecto y muchísima alegría en esta jornada que estamos disfrutando. Cuando pensamos una ciudad queremos trabajarla así, con los vecinos, y construir entre todos la Santa Fe que soñamos. Después de muchos años de reclamo, por fin un intendente ha decidido hacer nuestra calle, que se ha concretado la obra. Y esto es algo que muchos años la gente ha esperado, y hoy en día la gente se siente muy, pero más que contento y agradecido de tener un acceso de entrada y salida a la avenida, que con menos tiempo que antes, porque antes, cuando estaba la calle todo poseado en el día de lluvia, uno no puede salir, tiene que ir a la otra cuadra para desviar los pozos grandes que había, pero ahora la gente tiene un acceso más directo a la avenida y entrada al barrio. Le agradecí al intendente porque muy bueno, muy humilde. Y gracias a él, ¿cuándo íbamos a pensar tener un asfalto, cordón, cuneta? Nunca. Y fue una persona que entró. Yo pensaba que era una persona inalcanzable. Y al tratarlo es muy humilde, muy bueno. Entra a cualquier casa. Espectacular. ¿Cuándo nos íbamos a encontrar con esto? Sí, espectacular. Estoy muy agradecida, muy lindo todo lo que hizo. Pisábamos barro y barro y barro. La Loma era que llegábamos al asfalto. Todo en valor único, y ahora nada, todo muy lindo, muy, muy agradecido. Gracias al gobierno actual, nosotros tenemos esto y podemos disfrutarlo. Espero que todo mi barrio de La Loma lo disfrute y que entre todos sepamos defender lo que hoy tenemos.